Son las 7 y 26. Buenas noches. Lo que pasa en Medellín, el Valle de Aburrá, lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Esto es lo más importante a esta hora. Atención, cifra histórica en la baja de homicidios en la ciudad de Medellín durante el mes de febrero. Sería la más baja en 30 años. Itagüí también registra una disminución importante en las cifras de homicidios durante el año 2013. Aterradora historia que tiene como origen la ciudadela Nuevo Occidente en la capital antioqueña. La policía capturó en flagrancia a un presunto violador de una niña de 11 años de edad. El agresor sería un vecino de la víctima. Y aunque no fue muy concurrida la marcha de los motociclistas para rechazar la restricción del parrillero hombre, los activistas insisten en que van a presentar centenares de tutela con el objetivo de tumbar esta medida. Estas son nuestras noticias, ya que hay un recorrido por los titulares importantes de este día sábado en las últimas horas. Cae presunto autor intelectual de ataque en Cáceres que dejó 4 policías muertos. Secretaría de Movilidad investigará choque de 2 buses padrones de Metroplus que dejó 14 personas heridas. Instalado nuevo periodo de sesiones del Consejo de Medellín, inversiones para 2014 en varias y plan de ordenamiento territorial, temas prioritarios. Les tenemos las mejores imágenes de las películas favoritas para la gala de los premios Oscar. Y para el cierre, un delicioso plato al estilo de un restaurante costurero de la zona gourmet en Laureles. El clásico del sur del Valle de Aburrá tendrá 2 equipos con buen presente en la liga. Edwin Ávila logró la 4ª medalla de oro en la historia de Colombia en los mundiales de pista. La selección Colombia masculina de rugby comenzó concentración de cara a los Juegos Suramericanos. Son las 7 y 28 minutos. Aquí estamos con el desarrollo de las noticias más importantes este sábado.